chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a complementar la clase anterior. Hoy vamos a ver cómo tenemos que hacer para multiplicar por 2, por 3, por 4 y por una tabla bien especial, la del número 8. Y es muy, pero muy fácil. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se hace una multiplicación. Vamos a ver. Vamos a tomar el número 2. Dijimos en nuestra clase pasada que la multiplicación es una suma abreviada. Si yo tomo 2 más 2, ¿qué número se repite? El 2. ¿Cuál es el signo de la multiplicación? El por. ¿Cuántas veces se repitió? 2. 2 por 2 es igual a 4. Lo mismo que 2 más 2 es igual a 4. Hasta aquí vamos fácil. Hagámoslo por el siguiente número. 2 más 2 es igual a 6. ¿Qué número se está repitiendo? El 2. ¿Cuántas veces se repitió? 3 veces. 1, 2 y 3. 2 por 3 igual a 6. ¿Vieron qué fácil es? Sigamos con el siguiente número. 2 más 2 más 2 más 2. ¿Qué número se repite? El 2. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4. 2 por 4, 8. ¿Sí ven que es como contar de 2 en 2? 4, 6, 8. 2 por 1 es igual. ¿Qué número se repite? El 2. ¿Cuántas veces se repite? 1. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Es como contar de 2 en 2. Porque el número que se repite es el 2. Ahora hagámoslo con la tabla del 3. Vamos a hacerlo con la tabla de 3. Tenemos 3 por 1, ¿cuánto será? ¿Qué número se repite? El 3. ¿Cuántas veces se repite? Una vez. 3. 3 por 1, 3. Muy bien. Hagámoslo con el 2. Es igual. ¿Qué número se repite? El 3. ¿Cuántas veces se repite? 1 y 2. 3 por 2 es igual a 3 más 3, 6. Hagámoslo con el 3. 3 más 3 más 3. ¿Qué número se repite? El 3. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2 y 3. 3 por 3 igual 9. Si tú miras el resultado, 3, 6, 9. Es hacer a cada resultado sumarle el número 3. Porque el número que se repite, ¿cuál es? El 3. 3 más 3 más 3. Ya lo hicimos 3 veces. ¿Qué seguirá? El 4. ¿Qué número se repite? El 3. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 y 4. 3 por 4, 12. ¿Qué número se repitió? El 3. ¿Cuántas veces se repitió? 1, 2, 3 y 4. 3 por 4, 12. Fácil, ¿cierto que sí? Eso no tiene misterio. Sigamos. Hagámoslo ahora con el número 4. 4 por 1. ¿Cuánto dará? ¿Qué número se repite? El 4. ¿Cuántas veces se repite? 1, o sea, el 4 por 1, 4. Hagámosla con el 2.
4 por 2, eso es igual. ¿Qué número se repite? El 4. ¿Cuántas veces se repite? 2. 4 por 2 es igual a 4 más 4. ¿Cuánto da? 8. Muy bien. Con el 3, 4 por 3. ¿Qué número se repite? El 4. Muy bien. ¿Cuántas veces? 3. Es una suma abreviada. Entonces, 4 por 3 es igual a 4 más 4 más 4. ¿Cuánto da? 12. Muy bien. Hagámosla con el 4. ¿Qué número se repite? 4. ¿Cuántas veces se repite? Nos dijeron que 4. 1, 2, 3 y 4. 4 por 4 es igual a 4 más 4 más 4 más 4. ¿Cuánto da? 16. ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Es aprender la tabla de multiplicar. ¿Cómo es una tabla de multiplicar? Mira, el resultado del número primero le sumamos otros 4. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. ¿Cuántas veces se repitió el 4? 4. Fácil. Tarea, aprenderse las tablas de multiplicar. Pero mientras se las aprende, por favor, ténganla en una hojita. Hay muchos cuadernos viejitos que tienen las tablas de multiplicar. Recórtenla y siempre ténganla en la mano mientras se las aprende. Hagámosla por última vez con el 8. ¿Qué número se repite? El 8. ¿Cuántas veces se repite? Una vez. Ahí está escrito. 8 por 1 es igual a 8. 8 por 2. ¿Cuál número se repite? El primero, o sea, el 8. ¿Cuántas veces se repite? 2, 1 y 2. 8 más 8, 16. Muy bien. 8 por 3 es igual. ¿Qué número repetimos? 8. ¿Cuántas veces? 3. Muy bien. 8 más 8 más 8 es igual. Deditos más rápidos del oeste. 24. Muy bien. Último ejercicio. 8 por 4 es igual a 8 más 8. ¿Cuántas veces? Muy bien. 4. 1, 2, 3 y 4. 8 por 4 es igual a 8 más 8 más 8 más 8. ¿Cuánto nos da? Deditos rápidos. Con todos los deditos del papá y la mamá también. 30 y 2. Si ven que es más fácil multiplicar que ponernos a hacer todas estas sumas, fácil. Tarea. Aprendernos las tablas de multiplicar. Espero que me hayan entendido, mis amores. Igual pueden ver el video las veces que lo necesiten para poder entender. Cuídense mucho, lávense las manitos, muy juiciosas.